Buenos días en esta hermosa mañana. Deseamos muchas bendiciones para todos ustedes, esperando que Dios nos bendiga. Nos encontramos aquí eh, juntamente, unidos, nuestro hermano Jesús Acosta López y un servidor, Antonio Reyes, representante de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Ciudad Juárez, precisamente para hablar de un tema muy interesante en estos días, el cumplimiento de un año más de la reforma de la Iglesia Protestante en el cual queremos dar algunos detalles para que ustedes estén enterados y en su momento pues también puedan compartir con nosotros algunas preguntas y poder tener unas respuestas también favorables para que el conocimiento de toda la comunidad evangélica y que se den cuenta también pues que tenemos el conocimiento de cómo fue que inició la iglesia protestante o evangélica en este caso y que ustedes tengan el conocimiento también del objetivo, el propósito de la manifestación de Jesucristo en nuestro tiempo. A continuación, pues nuestro hermano Jesús dará algunos detalles para todos ustedes. Muy buenos días. Al estar celebrando 500 años de la reforma, eh, acerca de que fue una gran revolución religiosa, nos encontramos en este momento con el propósito de plantearles no solamente algunas respuestas de las preguntas que pudieran surgir, sino darles a conocer la realidad de lo que fue la reforma en el año 1517 comenzando con el gran reformador Martín Lutero y en esta hora nos es grato pues poder dirigirnos a ustedes y decirles que la reforma trajo muchos beneficios a la humanidad entre ellos, pues la reforma impactó en lo que tiene que ver con la educación y otras áreas de la vida. Por lo tanto, pues en esta hora quisiéramos comenzar por mencionar algunas de las biografías de los grandes reformadores que comenzamos con Martín Lutero y otros más, como fueron Ulrico Suinglio, como lo fue Juan Calvino y Juan Knox. Por lo tanto, pues comenzamos con esa área con nuestro hermano Antonio Reyes. Bueno, pues quisiéramos de alguna manera introducirnos para el conocimiento de todos los que en este momento nos escuchan. El propósito también de estar aquí en este programa es escuchar algunas biografías, biografías como dice el hermano Jesús, y que demos, nos demos cuenta de cómo fue que inició. ¿Qué nos podría contar hermano Jesús? acerca sobre, sobre eh, Calvino, cuál fue su inicio y por qué fue que, que él eh, propuso esta reforma y que de ahí en adelante pues, los demás seguidores este, contribuyeron para una, un perfeccionamiento en la claridad del propósito que él tenía. Bueno, Juan Calvino más bien este, eh, posteriormente entra, el que inicia es Martín Lutero y Martín Lutero siendo un monje de la orden de San Agustín, él estaba un tanto lastimado por algunas realidades que él miraba dentro de la iglesia dominante, y estas realidades que él estaba mirando en una ocasión que él fue a Roma, tenían que ver precisamente con algunas irregularidades en la vida moral, así como en la vida también del enriquecimiento a base de la venta de una serie de lo que se llamaban indulgencias y que aseguraban que esto traería el perdón de pecados y traería también eh, la entrada y el derecho a ser perdonados por mucho tiempo. Martín Lutero se sintió lastimado al ver esa realidad y este hombre, siendo un gran maestro de Sagrada Biblia, él encontró que realmente la salvación se obtenía por medio de la fe y que esto venía por la gracia de Dios. Y de esta manera él inició esa irregularidad, y comenzó con esa idea, ¿verdad?, de que no estaba muy contento ni conforme, se sentía pues ofendido por lo que él miró allí, pues sabía que la Sagrada Biblia no autorizaba tal cosa y por lo tanto él al mostrar esta inconformidad, fue de regreso a Guatemburgo y ahí clavó las 95 tesis que mostraban esa inconformidad en la puerta de la catedral, en la cual expresaba las, los puntos de vista que él veía como viables para un cristianismo auténtico, para un cristianismo que tenía que ver pues, con la vida real de las personas. En este tiempo, hermano Acosta. Eh, se oye mucho la, la, el festival que se va a realizar el próximo 27 de octubre en honor a una celebridad más de los 500 años de la Reforma, donde se pretende que todas las, las dos ciudades, toda la gente de evangélica de El Paso, de Ciudad Juárez, estén presentes para unirnos todos como pueblo evangélico. Unirnos para este, exaltar el nombre de Dios y también hacer oraciones en favor de nuestra ciudad, en favor de la iglesia, en agradecimiento a Dios por lograr lo que hasta hoy se ha logrado como pueblo evangélico. Y, pero me gustaría que, que comentáramos o que comentara en esta ocasión acerca de cuál es el fundamento por el cual, eh, en este caso, Lutero empezó eh, con esta reforma y. ¿Y cuál era el objetivo de él? ¿Qué quería lograr para poner de su parte esa iniciativa y poder tener el contenido específico de lo que él realmente profesaba? Bueno, él siendo un monje que estaba contento y creía que a la iglesia que él pertenecía no había otra, él lo que quería no era zafarse de ella, sino reformarla desde adentro. Y él fundaba su base en cuatro puntos principales y esos cuatro puntos principales tenían que ver precisamente con aceptar y ver solo como autoridad la Sagrada Biblia. Por lo tanto, una sola escritura y por otra parte, a través de la fe, exaltando un texto de la Biblia que era en Romanos 1, 17 mas el justo por la fe vivirá. Y que esto él lo tomaba también de Abacuc 2.20, en donde realmente se estaba diciendo que la salvación y la vida eterna viene a través de la fe en Jesucristo. Y entonces él exaltó esto, que la fe era la única que se necesitaba para la salvación y no las obras como se afirmaba en la iglesia que él pertenecía, que era la iglesia dominante. Por otra parte, eh, otro de los puntos que él exaltó fue el asunto que se le llamó el ministerio de todos los santos. Y el ministerio de todos los santos consistía en que no necesitas tú un intermediario para poderte comunicar con Dios y acercarte a Dios, sino que cada creyente era realmente su propio sacerdote que se podía acercar directamente a Dios y de esta manera él estando pensando en estos detalles pues se acercaba a Dios y él no veía necesaria que se necesitara una institución para poder tener salvación sino que la salvación venía solamente por una relación íntima con Jesucristo por lo tanto él al plantear este tipo de puntos de vista que son las doctrinas que difieren de la iglesia popular a la cual él pertenecía, pues él no quería salirse de ahí, pero no fue bien visto por las autoridades y por el clero, tanto alto como el clero bajo, y lo que hicieron fue pues ponerlo como un hereje, tacharlo como un hereje y a partir de ahí enjuiciarlo lo cual, al ser enjuiciado, él siempre mantuvo su punto de vista que no iba a contestar otra cosa que no le autorizara la Sagrada Biblia. Sin embargo, él persistió con, con el propósito y no le importó pagar las consecuencias, el precio para lograr su objetivo. Y de ahí que también surgen algunos otros reformadores unidos juntamente con él apoyando su postura apoyando su propuesta y de alguna manera aunque sabían este que no era muy bien aceptado por las condiciones como se había presentado en aquel entonces pues surgen algunos otros que se, se intervienen y también se unen con él qué nos puede hablar este, de algún otro reformador que desde su punto de vista en apoyo a, a Calvino con lo que ellos han escrito, con lo que ellos han declarado en favor de, de la iglesia evangélica. Bueno, este con aquello comenzó una grande revolución religiosa y vemos que más tarde también otro de los reformadores, como fue Ulrico Zwinglio, que provenía de una familia en la cual pues había algunas personas que estaban cercanos a la grande altura de, de las personas que en aquel tiempo dominaban, ya que su padre, por una parte, era un magistrado, pero por otra, otra parte también él es secretario de el obispo de la catedral a la cual pertenecían. Él, se unió a las ideas de, de Martín Lutero y también llegó a pensar lo mismo que Martín Lutero: de que el creyente es justificado por medio de la fe. Y este hombre, Rico Suinglio, nacido en, en Suiza, lleva a cargo, a cargo o lleva a cabo la reforma en su país, en Suiza en donde él vivía y comenzando desde allí él aunque era una persona que adquirió este, pues, su eh, grande realización en los estudios universitarios no obstante él de alguna manera pensaba que necesitaban no seguir siendo dominados como estaban siendo dominados por la iglesia popular la cual se movía en todo lo que era Europa y en el mundo entero. Entonces él piensa que es necesario, teniendo un espíritu nacionalista, desligarse, desligarse de Roma y empezar a vivir la vida cristiana desde una realidad que tenía que ver precisamente con la fe y con la confianza en el Dios Todopoderoso, quien se relaciona con el ser humano a través de esa fe depositada en Jesucristo. Entonces era muy importante en aquel entonces como hoy, solamente que pues ahora nosotros nos hemos llevado por, por las, los conocimientos de la escritura, por los conocimientos de las biografías de algunos personajes como estos que estamos comentando, de tal forma que hemos llegado a un punto en el que la Biblia pues está en las manos de la mayoría de las personas en el mundo. Inclusive conozco algunos movimientos que tienen proyectos misioneros en diferentes partes del mundo, donde han traducido las Sagradas Escrituras en algunos otros idiomas, en dialectos, para depositarlas en las manos de algunas personas. Quiero, quiero entender entonces que, que en aquel entonces eh, Lutero, en este caso, tenía en su proyecto que la palabra de Dios, que es escrita, fuera depositada en las manos de todo el mundo. Y que después de que se realizó todo el movimiento que realizó él y los que se añadieron a él, pues tenían el mismo objetivo. Desde entonces puedo entender que hay una unidad en el pueblo evangélico respecto al Evangelio de Jesucristo, puesto que tienen la misma intención, hablar de la fe hablar de la conversión de las personas, eh, corregirse en su forma de ser para vivir una vida más eh, eh, con, compatible con lo que es la presencia de Dios o el Espíritu Santo, como nosotros lo llamamos, y de alguna manera, pues eh, todo esto ha tenido una evolución. Quiere decir entonces que, que nuestra iglesia o la iglesia evangélica profesa una fe que es inmaculada, que es intachable y que todo mundo se, se proyecta sobre eso con la esperanza de tener una vida eterna después de que haya hecho el pacto con Dios para el perdón de los pecados y entonces recibir la vida, la salvación y luego entonces este hacer efectivo su su creencia conforme a lo que se enseña en las sagradas escrituras. La fe tengo entendido, como dice la Escritura, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, hay una esperanza en el cristiano que une a todo este mover que de alguna manera estos hombres iniciaron y que nosotros, hasta donde están nuestras posibilidades y conocimiento, tanto de biografías como sagradas Escrituras, la gracia de Dios, damos a conocer ante el pueblo. Pero. Eh, ¿Hasta qué punto cree usted que, que la Iglesia Evangélica haya llegado a tener estos encuentros y profesar esta fe sin intervenir en las denominaciones ni las creencias que cada uno de ellos tengan, sino más bien dando seguimiento a lo que aquel hombre eh, reformador principal tuvo y que tuvo que o tuvieron que involucrarse algunos más? de tal forma que nosotros ahora estamos en este en este comentario también. Bueno, pues Martín Lutero fue la voz de aquellos de abajo que no eran escuchados, que nadie los podía oír. Y él pensando en ellos, pues fue que se lanzó a tratar de hacer estas reformas, pero no siendo entendido ni comprendido por la iglesia popular a la que él pertenecía entonces había la amenaza de que no solamente fuera excomulgado y tratado como hereje, sino que pudiera pagar aún con su propia vida. Pero un amigo que él tenía, un conocido, Federico de Sajonia, lo escondió en su castillo por un tiempo. Como Martín Lutero, al estar dando la cátedra de teología bíblica en la Universidad de Guatemburgo, él allí este, se especializó como doctor en Sagrada Biblia y aprovechó el tiempo cuando estuvo escondido en el castillo de Federico de Sajonia para hacer la traducción de las Sagradas Escrituras de los idiomas originales, como era el hebreo y el griego. Lo tradujo al alemán y cuando él sale de allí, había terminado esa traducción de la Biblia al alemán con el propósito que el pueblo alemán. Pudiera leer las escrituras en su propio idioma, las pudieran conocer, ya que lo que puedo decir en el pasado, esto estaba vedado, nadie tiene acceso a la Biblia, ni nadie podía pensar de otra manera, como pensaba la iglesia dominante. No tenían esa libertad, y por tal motivo él se puso y se lanzó a la gran tarea de traducir la Biblia de los idiomas originales al alemán. Lo cual los alemanes llegaron a conocer la verdad a través de la Biblia en su propio idioma. Y qué bueno que muchos otros después lo hicieron traduciéndola a diferentes idiomas del mundo. Y es por esto que la Biblia llegó hasta nosotros y ahora la podemos leer en nuestro lenguaje libremente. Y por medio de ella nos damos cuenta que hay una esencia y hay un motivo que es el que nos une a todos los evangélicos. Y nos vemos como un solo grupo, una sola iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Y ese ingrediente que nos une es el amor de Dios, es el amor de Jesucristo. Y el único propósito en esto eh, es que la gente llegue a conocer la Biblia ahora más que nunca y se dé cuenta de la verdad a través de esta sagrada escritura, lo cual realmente lo que deseamos y queremos es... Que la honra y la gloria sea para Jesucristo quien la merece. De ahí que, que este evento que se está programando, este festival que se va a estar realizando en unos días más, para ser exactos, el 27 de octubre, que es viernes, estará haciendo un festival de adoración con un grupo que todo el pueblo evangélico admira mucho en espíritu y en verdad donde estaremos todo el pueblo evangélico unidos con el propósito de que todos eh, conozcan cuál es el trasfondo de, de todo este evento y que se den cuenta también que las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, pues puede llegar a cualquier persona y si alguien tiene el deseo de participar mediante una donación de 200 pesos para recibir... Un paquete de Biblias, de cinco Biblias por 200 pesos, solamente una donación que alguien pudiera tener. Pero saber que el trasfondo de todo esto es que ellos conozcan la verdad, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros le demos las Sagradas Escrituras, le demos verdad, y que cuando nosotros descubrimos la verdad, entonces somos libres y esa libertad es la que, la que jesucristo vino a, a dar a cada uno de los seres humanos y supongo por lo que estoy escuchando de sus labios que lutero y los demás reformadores tenían en su vida espiritual en su conocimiento el esclarecimiento y la revelación de la palabra a través del espíritu santo para poder compartir eh, aquello que en aquel entonces pues estaba oscuro y que nadie conocía y que precisamente por eso tuvieron ese, ese enfrentamiento entre la Iglesia Popular y el reformador principal para poder esclarecer todo esto y eso fue lo que formó la revolución, en, si se pudiera mencionar esa palabra, y que entonces llegamos hasta este punto donde nosotros pues tenemos esa fe, esa convicción y que difícilmente se nos puede quitar porque es puesta por el Espíritu Santo y la convicción que nosotros tenemos para representar a Jesucristo en la tierra, aunque somos faltos, aunque estamos limitados, pero tenemos esa fe, tenemos esa confianza de que algún día estaremos con el Señor. Y esas enseñanzas, pues nosotros las tomamos de las Sagradas Escrituras, algo que tal vez en algún tiempo, pues no se conocían, pero que hoy están a la luz de todo mundo. Y este festival que se está realizando para el día 27 de octubre, pues es precisamente con ese fin, ¿no?, de saber el fundamento, saber los cimientos de que cada iglesia en este tiempo tenga el conocimiento verdadero de la escritura, que sean libres y que puedan exaltar el nombre del Señor. Es por eso que yo entiendo, ¿verdad?, que que todo pueblo evangélico debe de saber los principios de cómo surgieron los detalles, y para mí es muy interesante el comentario que estamos ahorita realizando o dando a conocer a través de este medio. Y cientos, miles de personas, tal vez estén mirando este, este, este programa, donde pues les hacemos esa invitación. Pero, ¿qué, ¿qué nos puede mencionar, hermano Jesús, al público en general que hoy nos escucha acerca de, de, de este festival que, que estamos por presenciar el 27 de octubre y la entrega de estas Biblias a quien quiera eh, ser eh, aportador de estos 200 pesos en, en apoyo para que todo esto se realice y que toda la gente que no conoce a Dios, pues pueda participar y tener la libertad de desengañarse o tal vez de estudiar, de, de aprender la forma como debe de conducirse en la vida y que de alguna manera pues alguien tuvo que pagar el precio, sabemos que principalmente fue Jesucristo, pero después para darlo a conocer en todo el mundo y poner este sagrado libro en las manos de todo un ser humano, pues alguien tuvo que pagar el precio también, que en este caso entiendo que fue eh, Martín Lutero, y luego enseguida los demás reformadores, el propósito de ellos pues fue unido con el de él, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué objetivo podemos ver cuando nos unimos el pueblo evangélico en la ciudad Juárez, en Ciudad del Paso, y estar concentrados el pueblo evangélico adorando a Dios por esa libertad que hoy tenemos de tener las Sagradas Escrituras en nuestras manos? Es muy importante porque realmente la honra y la gloria le debe de ser dada a Jesucristo, que es el libertador. De toda la humanidad, es el liberador de toda la humanidad. Ahora este festival es precisamente darle la gloria a Dios. Y una de las cosas que podemos recordar es que cuando se lleva a cabo la reforma en Alemania, Martín Lutero también introdujo en la adoración, en la alabanza, la himnología, los cánticos, y él mismo compuso algunos de ellos y no solamente la composición de la letra, sino también de la música. Y entre ellos uno de los himnos famosos compuestos por Martín Lutero fue Castillo fuerte es nuestro Dios, cosa que todavía en algunas iglesias se han estado cantando en el tiempo presente. Y pues este tipo de cánticos eh, expresan una alabanza viva, un movimiento vivo que tiene una relación estrecha con Jesucristo. Y el que nos unamos todos a rendirle la honra y la gloria al Señor Jesucristo es algo muy bueno que todo mundo debe de celebrar, ya que se cumplen 500 años de que hubo esa liberación, ya que no se tenía, porque en la Edad Media que se le llama la era, de las tinieblas. Ok, entonces, pues proseguimos con este programa, no se vayan, continuamos adelante y en dos minutos, tres, estamos de regreso con ustedes. Continuamos con nuestro programa en, este, en esta mañana, pues dando gracias a Dios primeramente y a todos ustedes que nos han estado escuchando en este momento para poder continuar adelante y dar a conocer acerca de los temas tan importantes que conocemos o que quisiéramos dar a conocer precisamente de los reformadores como fue eh, Juan Calvino y este hombre precisamente pues uno de los principales verdad que, que tuvo a bien apoyar lo que Lutero estaba eh, pretendiendo realizar y tener el sistema precisamente de doctrina protestante y de las instituciones de la religión cristiana. Nuestro hermano Jesús, un hombre conocedor de, de todo esto, pues está con nosotros también, como les decía hace un momento atrás. Y hoy, estimado hermano, pues eh, sabemos que, que Calvino fue uno de los que le dio seguimiento a lo que Lutero eh, inició, y, pero en su biografía menciona hechos sangrientos, eh, hechos eh, que de alguna manera conmueven ahora. En el, en el proceso que nosotros llevamos como, como cristianos, como hijos de Dios. Este, hoy no hay persecución todavía, este, pero en aquel entonces la bibliografía de, de Calvino nos menciona hechos sangrientos. ¿Qué nos puede usted mencionar sobre sobre esto? Bueno, Juan Calvino, especialmente su trabajo se realizó en Ginebra, en Suiza. Aunque él había nacido en Francia, pero él fue hasta el lugar llamado, este, Ginebra, y ahí él desempeñó un trabajo muy especial, pero naturalmente fue perseguido como a los demás reformadores, ya que él estaba siguiendo y estaba también fortaleciendo y apoyando las mismas ideas y los mismos propósitos que tenía Martín Lutero en Alemania, pero ahora Juan Calvino acá en Ginebra. Y allí, unido también a otros amigos, llevó a cabo el trabajo, digamos, de que se estuviera llevando a cabo y respaldando lo que ya también Ulrico Zwinglio había estado realizando en Suiza. Y ahí Martín Lutero también. Eh, había llegado su, su noticia o de, la de Martín Lutero y Juan Calvino en este lugar trabajó unido a las mismas ideas, aunque Juan Calvino no solamente pensó en eso, sino que también eh, introdujo la doctrina de la predestinación. ¿Y qué, qué quería decir él con la predestinación? Pues eh, estaba llevando a cabo él que decía que la gracia de Dios que se revelaba en las personas por medio de la fe, eh, destinaba a las personas, las predestinaba para un determinado propósito. Son ideas que de alguna manera beneficiaron al cristianismo y tal parece que el sentir tenía que ver con el propósito de desligarse de, toda, de todo vínculo, de toda unión con la ciudad de Roma, que dominaba a todo el mundo y que la gente... Y ahora con un espíritu nacionalista trataba de desligarse de todo eso. Y una de las cosas que podemos ver allí también es que como resultado de que se llevó a cabo la reforma, ya, ya sea Martín Lutero, sea Ulrico Suinglio, Alemania, Suiza y Escocia también más tarde, esto nos lleva a pensar que se fueron desligando en una forma completa. Y entonces entra un cambio, y ese cambio que empieza a resurgir se le llama el renacimiento, y el renacimiento realmente fue este, una revolución y un cambio del saber. Ahora la gente podía, se podía haber hecho libre ya en el sentido intelectual, y ahora pues surgen otra vez las ciencias que habían sido olvidadas o que no se les permitía ver en el pasado. Claro que esto les costó a muchos de ellos la misma vida, tener que, que ofrendarle, que entregarlas en aras del deber de sacar adelante la verdad. Quiere decir entonces que, que Calvino también entregó todo porque su la fría. Habla precisamente de que no se limitó a predicar la palabra, sino también eh, se entregó en los momentos más, más difíciles y que hasta logró tener eh, una influencia grande para poder entrar en el verdadero poder político y de esa manera pues ejercer hasta su muerte, dice su biografía, eh, de tal manera que defendió esa causa y que de alguna manera pues él hasta donde estuvieron sus fuerzas tuvo que, tuvo que enfrentarlo. Y tuvo que enfrentarse también a ancianos y a pastores con amplios poderes para, para castigar, para también reprimir las costumbres que en aquel entonces se tenían para adaptarlas estrictamente a lo que suponían, era la voluntad divina, pero que fueron prohibidos por perseguidores que de alguna manera... Eh, tomaban eh, muy en consideración las faltas como pecados, el adulterio, la fornicación, el juego, la bebida, el baile, las canciones obscenas. Y de alguna manera, pues todo eso iba contra las corrientes de, del mundo, que es lo que la, la iglesia evangélica hoy en este tiempo, pues, eh, tiene precisamente como inmoralidades. Como pecados y que de alguna manera va en contra de las leyes que están establecidas. Quiere decir que desde aquel entonces viene esa corriente en base a las escrituras, porque las escrituras sagradas también mencionan y, y, y detectan a estos actos como algunas faltas, ¿verdad? Y, y este hombre, pues, vino a, a establecerlas, vino a, a romper con todos esos esquemas y. Quiero pensar que ese fue uno de los motivos por los cuales este, tuvieron esos enfrentamientos. Y ahí en su biografía menciona, verdad, que pues, fueron momen momentos muy difíciles, desastrosos para ellos, verdad, de tal forma que lograban establecer hasta lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia de Jesucristo en contra del pecado. Sí, por supuesto. Eh, la Edad Media se clasifica como la era de las tinieblas, la era del oscurantismo. Y que muchas de las cosas que ahora conocemos a través de las escrituras como verdad estaban vedadas para el mundo. Nadie podía pensar diferente a como pensaba la iglesia dominante. Pero a partir de esto, al llevar a cabo la, la reforma y establecerla en países europeos, donde comienza todo. Ahora entra aquella parte que se llama el renacimiento, uh -huh. el humanismo, el tiempo de la ilustración. Ahora hay libertad intelectual. Ahora, después de la reforma, comienza la evolución de que se vuelve otra vez al conocimiento que se había dejado atrás. Y los grandes. Eh, personajes que eran amantes de la ilustración, eran amantes de la literatura, vuelven otra vez a restablecer las artes, restablecer los conocimientos que se habían dejado atrás, ya que antes de la reforma solamente existía lo que se llamaba el escolasticismo y estas eran las escuelas que estaban pegadas a las catedrales, que estaban pegadas a los monasterios, pero que no había libertad. El escolasticismo se basaba especialmente en la filosofía, aunque había teología también, pero no había libertad para pensar, para entender. Todo tenía que, digamos, tenía que eh, unirse. Uh -huh. al conocimiento que se daba desde la directriz, desde el punto, digamos, de Roma, y nadie podía pensar diferente, pero ahora con el Renacimiento se viene lo que se llama la, re, la revolución del saber, y ahora la gente comienza a volver a la literatura, a las artes, a las grandes universidades, y se establecen ahora libertades para ese momento que se llama Renacimiento y una de las cosas que podemos ver que el Renacimiento fue el principio de la ciencia moderna. Más tarde se podemos ver personajes como aquel personaje Galileo que tuvo que pagar con su vida por estar afirmando que la Tierra era redonda y que se movía y lo tuvo que defender ante la Inquisición. Pero antes de él estaba Copérnico, que descubrió y pudo probar los dos movimientos de los planetas y que giraban en torno al Sol. Todos estos conocimientos que fueron el inicio de la ciencia, más tarde llegaron otros que también trajeron grandes aportaciones a la ciencia, hicieron descubrimientos. Por otra parte, también la invención de la imprenta hizo que se revolucionara más rápido el asunto de la literatura. Porque ahora con la imprenta, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y llegó ahora la Biblia en forma impresa, ya que antes estaba en pergaminos, en códices, en manuscritos. Pero ahora con la imprenta, la Biblia se difundió por todos lados y llegó a los pueblos ya como el libro escrito. Pero también a través de la imprenta se le dio mayor énfasis a la literatura. Qué tan importante, hermano, sería hoy, en nuestros tiempos, considerar eh, a profundidad estos temas tan interesantes de estos grandes reformadores por los cuales hoy tenemos el privilegio de poder tener la Biblia en nuestras manos, eh, comparado pues con el pueblo evangélico de este tiempo que solamente se ha concentrado en en predicar el evangelio que es el resultado verdad de la libertad que se consiguió por todos estos procesos que se ha pasado y hoy pues solamente nos concretamos a predicar el evangelio, claro que eso es lo principal pero qué tan importante sería profundizarnos y hacer o más bien dar a conocer al pueblo evangélico de la importancia que tiene eh, todas estas biografías y darnos cuenta el, todo el proceso que se tuvo que pasar para lograr tener esta libertad y que en su momento, pues según lo que entendemos en las Sagradas Escrituras, llegará el tiempo de la persecución, llegarán momentos difíciles también para la Iglesia Protestante, precisamente en continuidad de lo que estos hombres realizaron y que hoy, pues la fe de algunos tal vez esté debilitada por lo que hoy vivimos nosotros, el aumento del pecado el enfriamiento en las iglesias, la falta de presencia del Espíritu Santo en las congregaciones y de alguna manera que los que estamos al frente de la batalla, pues estamos en la lucha, estamos en la, en la eh, invitación a todo el pueblo evangélico para que se una con nosotros y exaltar el nombre de Dios, presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Eh, ofrecer una adoración genuina de nuestro corazón ante el Señor para que nos reconozca nuestra entrega nuestra dedicación y hasta qué punto nosotros podremos estar dispuestos para pagar el precio en un momento dado cuando se llegara a este momento pues ahora más que nunca debemos de apreciar lo que tenemos y debemos de ser cristianos de convicción y de compromiso los reformadores, así como otros cristianos de eras anteriores, que eran de convicción y de compromiso, estaban dispuestos a aún a dar su vida en aras de la verdad y defender la verdad, no importando que tuvieran que ofrendar su propia vida. Así como también los reformadores tuvieron que pagar el precio de lo que querían, de lo que deseaban. En el tiempo que vivimos nosotros, aunque gozamos de libertad, pero también se presta para que algunos cristianos vivan un cristianismo muy liviano, muy adaptado a lo que agrada y gusta, pero más que todo tenemos nosotros que pensar en el cristianismo que Dios quiere de nosotros, que Jesucristo anhela de nosotros, un cristianismo de compromiso, un cristianismo de estar dispuestos a pasar por el vituperio por la lucha, por la prueba y la dificultad, sin que esto nos doblegue ni cambie nuestras convicciones y sigamos defendiendo esa verdad que hemos recibido de Jesucristo. Y ahora más que nunca, pues necesitamos darle la gloria a Dios por la libertad que nos ha dado. Pero si esto se estrechara, por algún motivo, alguna causa, como sucede ya en algunas partes del mundo contra el cristianismo, debemos estar dispuestos. A pagar el precio que Cristo estuvo dispuesto a pagar también por nosotros y que todos los que han trabajado a lo largo de la historia con el fin de mantener esa verdad y esa convicción lo hicieron en su momento, en su turno y en su tiempo. Nosotros también ahora necesitamos esa decisión, esa convicción para poder seguir adelante. Entonces, eh, podemos decir... Abiertamente, que necesitamos la unidad del pueblo evangélico con la creencia en el Evangelio de Jesucristo, la conversión en nuestras vidas, demostrar que verdaderamente somos cristianos, representamos a Jesucristo con nuestro testimonio, con nuestras prácticas. Y quiero entender que ese fue precisamente el propósito de, del primer reformador, de tratar de deslindar todo aquello que se practicaba como algunas cosas que que se mencionaban hace un momento como pecados y tratar de dar a conocer precisamente cuál era la voluntad de Dios a través de las sagradas escrituras. Entonces hoy, hoy creo que más que nunca en nuestro tiempo tenemos ese fuerte compromiso de tener una identidad cristocéntrica y tener el valor fuerte de demostrar al mundo entero que el principal que transforma nuestra vida es Jesucristo y que la unidad de la iglesia es importante porque se basa precisamente en las sagradas escrituras, en el Evangelio de Jesucristo que trae la salvación a todo mundo, a todas las personas, con ese amor tan distinguido que tiene Dios para toda la humanidad, donde se extiende la misericordia cada, cada mañana, es nueva, y que, bueno, entonces tenemos el privilegio, si podemos decir así, tenemos el privilegio de tener esa revelación que muchos no han, no han tenido. Entonces, estos reformadores, por ejemplo, tenemos aquí también a otro hombre reformador que eh, se llama Juan Knox. Este hombre fue uno de los principales para, para poder enfrentar las situaciones diversas y que de alguna manera apoyar precisamente el, la reforma religiosa, pero en este caso escocés, que... Según su biografía, dice que, que es el reformador religioso escocés fundador del presbiterialismo. Los primeros años de la vida de, de Knox son un poco conocidas, pero también eh, tiene algunas cosas importantes porque dice que se ordenó eh, como sacerdote y ocupó diversos cargos en, en la curia de Saint Andreus. Tras conocer el reformista escogés George Wizard, nos abandonó la fe católica. Y eso me parece muy interesante porque en este tiempo, bueno, aunque se dice que somos hermanos porque predicamos a Jesucristo, pero hay ciertas cosas que alcanzo a notar entre una denominación y otra, y una pugna por practicar la verdad y darla a conocer. A todo mundo veo como que una competencia en ver quién tiene más gente. Sin embargo, los reformadores alcanzan a entender que no es precisamente entender más gente, sino más bien darle al punto donde se esclarece la verdad, verdad. Y ese de esa palabrita verdad, pues causa muchas revoluciones, hermano Jesús. No sé cómo, cómo lo interprete usted. Bueno, este Juan Knox, al igual que Martín Lutero, eran Descendientes de padres campesinos, y que estos padres campesinos vivían, pues, esa forma. Sin embargo, tuvo la oportunidad de ingresar a las universidades y estar en las universidades. Y el conocimiento de la palabra, de la Biblia, lo llevó también a tener esas convicciones a tal grado que Juan Knox, que se le considera como el padre del presbiterio, de los presbiterianos, mejor dicho, este llevó a cabo la reforma en Escocia y a pesar de todo fue tan de tanta convicción que termina siendo llevada a una hoguera así termina sus días, pero lo hizo con convicción y ahora más que nunca este, necesitamos eh, este pues más que ver y poner en primer lugar el de el digamos ser eh, Digamos personas que enfaticemos la denominación Hay que exaltar a Cristo Así y es. Que Cristo sea el que nos una Y no tran, tanto decir mi, la mía es la mejor o aquella es la mejor Sino estar en unión con Cristo Para que el nombre del Señor sea glorificado Creemos que eso es lo más, lo más interesante Y el propósito de estar aquí en este lugar Precisamente es dar a conocer acerca de nuestra postura como pueblo evangélico de lograr que la mayoría de la gente conozca el trasfondo de lo que es son nuestras bases principales acerca del cristianismo dar a conocer los nombres de los principales reformadores cuál fue su propósito su objetivo y tener en nuestras manos las sagradas escrituras donde nosotros hoy pues estamos invitando a todo el público a todo el que nos escucha los televidentes en esta ocasión para que si ustedes son tan amables en hacer su donación de 200 pesos para adquirir cinco Biblias que pueden ser puestas en sus manos y esclarecer la verdad de la palabra de Dios en favor de su salvación, del perdón de los pecados, hoy es el momento, ustedes pueden ver los teléfonos en pantalla para que de alguna manera tengan comunicación con nosotros y podamos hacerle llegar esta dotación de Biblias que nos interesa mucho que el pueblo conozca, que sepa aparte también de unirnos en un mismo corazón, en un mismo sentir el día 27 de octubre en el festival de adoración que estaremos realizando en la X en Ciudad Juárez, primeramente Dios, estaremos todo el pueblo evangélico unido para exaltar el nombre de Dios, representar la palabra del Señor y de esta manera pues salir adelante con todo este compromiso que tenemos delante de Dios por convicción en nuestros corazones dispuestos a pagar el precio, como lo mencionaba ahorita nuestro hermano Jesús, y que Dios sea el que nos ayude, el que nos ampare, tenemos una esperanza de vida eterna y un día estaremos en la presencia de Dios, esa es nuestra convicción, esa es nuestra fe, agradecemos al canal que hoy en este día nos está eh, transmitiendo y precisamente a nuestro hermano Jesús por el conocimiento que ha compartido con nosotros y a la Iglesia Apostólica que nos ha venido apoyando hasta este momento. Y a todos ustedes que nos están escuchando y demás pueblo evangélico que está en nuestras ciudades, El Paso, Texas, Ciudad Juárez, donde deseamos que Dios los bendiga. A todos que sigamos adelante exaltando el nombre del Señor Jesucristo, que es nuestro principal objetivo delante de Dios y delante de todo el pueblo cristiano. A Dios sea la honra, a Dios sea la gloria. Nos despedimos de ustedes deseándoles muchas bendiciones. Eh, sepan que estamos orando por las dos ciudades hermanas deseando que el Señor Jesucristo ponga su espíritu y que dé paz tanto en Ciudad Juárez como en El Paso, Texas. Gracias, Dios les bendiga a todos. Un abrazo muy fuerte de parte de un servidor, nuestro hermano Jesús Acosta. Dios los bendiga.